Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Sabes que todas las personas percibimos de manera diferente los mismos hechos. Sí, hay una realidad objetiva que es lo que realmente pasa y una realidad subjetiva que es la manera como percibimos las cosas. Eso se evidencia en los estrados judiciales. Los testigos muestran diferentes apreciaciones de los hechos y un juez tiene que valerse de todos esos testimonios para construir la realidad. ¿Te has preguntado cómo percibe Dios las cosas? Pues la manera como Dios percibe las cosas es la manera objetiva, la manera real. Tener la visión de Dios, ¡qué privilegio! Y es lo que Él quiere hacer. Durante esta lección estaremos entendiendo los principios que Él quiere compartir con nosotros para que podamos tener una visión lo más cercana a la suya. En esta ocasión, los directivos y profesores de la Universidad Adventista de Colombia, UNAC, nos ayudarán a entender esos principios y a integrarlos en nuestra experiencia diaria, lo cual será una extraordinaria lección en tu vida. Yo fui descubriendo el mundo cuando el Apolo 11 llegó a la Luna. Seguíamos el descenso de la nave por radio, ya que los televisores en ese tiempo eran muy escasos en mi ciudad. Ese acontecimiento marcó mi vida. Sin duda, la posición de una tía mía me hizo dudar de esa conquista. Ella afirmaba con mucho énfasis que ese acontecimiento no era más que un montaje, un engaño a gran escala. Yo, luego de oírla, tenía que tomar una decisión: si creer en lo que decían los periódicos y la radio o lo que decía mi querida tía. Un profesor universitario de Oxford teorizó que nada es real, ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. Si bien esa es una teoría interesante, planteé una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Eso significa que hay diversas opciones para entender la naturaleza de la realidad. O eliges que la realidad es producto de la casualidad, o que esa realidad tuvo un creador. Si tú ves en el desierto cuatro piedras colocadas una sobre otra, entiendes que es una señal. Es improbable, es muy difícil que las piedras se hayan colocado solas una sobre otra. Alguien debió haberlo hecho. Así, cuando vemos las cadenas genéticas tan ordenadas o la complejidad del ojo de un lagarto, es improbable que sean producto de la casualidad. El punto central de toda educación cristiana es la realidad de Dios creador, pero un Dios personal que nos ama, que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que puede ir más allá de sus propias leyes y que se manifiesta a través de la revelación. La enseñanza de esa cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días porque el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin pedir disculpas la cosmovisión atea y naturalista. Y además afirma, por supuesto equivocadamente, que la ciencia la apoya. Nosotros creemos que el ojo de Dios está sobre toda la tierra. La lección de la escuela sabática para el día lunes comienza con una pregunta del escritor alemán Gottfried Leibniz. Dice Gottfried
En su pregunta, ¿por qué existe algo en vez de nada? Sencilla la pregunta, pero profunda al mismo tiempo, porque apunta precisamente a los orígenes. Nos hacemos hoy la pregunta, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Este ha sido un tema de discusión por mucho tiempo. Para algunas personas, somos el resultado de un accidente de la naturaleza. Pero el texto bíblico es claro en afirmar, Génesis 1:1 y San Juan 1:1 afirma claramente que Dios creó todas las cosas. Génesis utiliza el verbo bará, creación de la nada, ¿cierto? Creación ex nihilo. O también utiliza el término fiat, creación por decreto, pero también creación con sus propias manos. En el contexto de la educación cristiana, el tema de la creación es sumamente importante, porque es la Biblia quien define nuestra cosmovisión con respecto al hombre. Es la Biblia que nos dice cuál es su origen y cuál es su destino. Y al mismo tiempo nos dice cuál es el propósito de la educación cristiana desde esta cosmovisión. ¿Cuál es la restauración de la imagen de Dios en el hombre? Mis estimados docentes y todos los que tenemos que ver con jóvenes y estudiantes, mantengamos frente a ellos esta gran verdad bíblica. Dios creó en el principio. Continuando con el análisis de nuestra cosmovisión bíblica como adventistas del séptimo día, quiero que mires estas imágenes. ¿Qué ves? La forma como interpretas y entiendes estas imágenes está basado en tus creencias, en tus principios y en tus valores. Las ves a través de este filtro que cada uno de nosotros tiene y llamamos cosmovisión. Es la forma como cada uno interpreta la realidad, es nuestra verdad. Esas realidades, esas verdades, las expresamos diariamente en nuestro hablar, en nuestro escribir, en nuestro pensar y en nuestro actuar. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es esa visión que tienes del mundo? ¿Cuál es tu verdad? ¿Has considerado estas preguntas? ¿Te han hecho estas preguntas antes? Como adventistas del séptimo día, tenemos una cosmovisión fundamentada en los preceptos bíblicos. Nuestra verdad como cristianos está en Dios. Juan 14:6 nos recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 8:12 nos afirma que Él es esa luz que nos saca de las tinieblas si seguimos su verdad. Algunas preguntas fundamentales como ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Las debemos responder y tener claras a medida que vamos creciendo y madurando nuestra cosmovisión. ¿Realmente sabes cuál es tu cosmovisión? Reflexiona en esto para simplificar el concepto. Como individuos, tomamos múltiples decisiones al día. Los expertos dicen que tomamos alrededor de 35.000 decisiones en un día. ¿Te imaginas esto? Pero no nos damos cuenta sino de un pequeño porcentaje de esas 35.000 decisiones. Cada decisión que tomas refleja tus prioridades. Por ejemplo, la forma como inviertes tu tiempo, en qué inviertes tu dinero, muestra cuáles son tus creencias, muestra cuál es la forma que tienes de interpretar la vida. Reflexiona las decisiones que tomas en un día y revisa la coherencia entre ellas y tus creencias. Nuestra cosmovisión bíblica debe ser compartida. Que no nos dé temor desde nuestros roles compartir lo que creemos con aquellos que difieren de nosotros. No todos pensamos igual, pero si compartimos y enseñamos con coherencia entre el hablar y el hacer, podremos llevar el mensaje de amor y esperanza que nos enseña la Biblia con todos aquellos que aún no conocen a Jesús. En nuestro programa general Destino al Cielo, es fundamental hablar acerca de nuestro Redentor y su adoración. Pero quizás alguien puede preguntarse, ¿por qué debemos adorarle cuando todo lo que vemos alrededor nuestro es miseria, sufrimiento, muerte y dolor? Para responder esta pregunta es necesario recordar que inicialmente fuimos creados por amor. En el principio no había ninguna vislumbre de pecado, todo era perfecto.
En el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 31, la Biblia nos dice: y vio Dios cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Desafortunadamente vino el pecado y con él vino la muerte y la destrucción. Pero vemos una esperanza en Romanos capítulo 8, versículo 32, donde nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y para qué lo entregó? Para que llevara el castigo por nuestro pecado y muriera en nuestro lugar, ya que la paga del pecado es muerte. ¿No le parece a usted esto asombroso, que alguien muriera en tu lugar? Así como la doctrina de la creación es importante, la doctrina de la redención es esencial para nuestra cosmovisión. Eso significa que en el centro de todo lo que nosotros creemos está Jesucristo crucificado y resucitado. Finalmente, en Apocalipsis 14, versículo 6 y el versículo 7, nos hace la invitación a temer a Dios y darle gloria, porque Él nos creó y nos redimió de este mundo pecaminoso. ¿Qué esperas para darle la honra y la gloria a Él? Durante esta semana hemos estado estudiando sobre los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica, y el versículo para memorizar nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y hoy, en Destino, el cielo, hablaremos sobre la ley de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué relación tiene la ley de Dios con tu camino al cielo? Pues bien, resulta que en medio del gran amor de Dios hacia nosotros, dejó el plan de redención. Pero para que lo podamos entender un poco más, necesitamos saber de qué somos redimidos. Muy bien, somos redimidos del pecado. Y según 1 Juan 3, 4, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Pero saben, la ley de Dios va más allá de una lista de cosas que debes o no debes hacer. La ley de Dios fue estipulada por Dios mismo, por amor a ti y por amor a mí, para que así nosotros podamos ser libres del pecado. De hecho, el Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios. De aquí entonces que si como educadores adventistas creemos firmemente que educar es redimir, necesitamos mantener la ley de Dios viva, presente en la educación que impartimos. Porque sólo así podremos aportar un poquito en la restauración de la imagen de Dios en la humanidad. Finalmente, todo el universo comprenderá que Dios es justo y que se hizo justicia. A manera de conclusión, es importante que recordemos algunos aspectos que están relacionados con la ley de Dios. Primero, somos redimidos del pecado, y el pecado es la transgresión de la ley. Segundo, Dios dejó la ley por amor a nosotros. Toda la ley está basada en amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Tercero, el Evangelio no tiene sentido separado de la ley de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo único que queda entonces es recordar que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es: ¿te gustaría vivir de acuerdo a la gran ley de amor dejada por Dios? Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy, sí, yo voy, al cielo voy, sí, yo voy. Al cielo voy, sí, yo voy, con mi Jesús he de morar.
busca desviarnos al mal tentador. Siempre nos persigue con furor. Él es para el hombre el gran engañador. Nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor. Nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy, si yo voy. Al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Con mi Jesús, Jesús he de morar. ¿Alguna vez te has preguntado qué clase de cosmovisión tienes? Esta es una pregunta muy importante, porque tu cosmovisión afectará todo lo que tú haces. Cuando tú haces investigación, cuando tú enseñas, cuando estás en la iglesia, todo es afectado. Y es particularmente importante cuando nosotros hablamos de la educación cristiana. Permítame resumir tres puntos importantes que considero describen la cosmovisión bíblica. Número uno, la Biblia comienza diciendo que Dios es creador, que Dios es el origen del universo, que Dios es el origen de la información. ¿Quieres conocer el universo? ¿Quieres entenderlo? Debemos ir a Dios. Dios es el origen de todo el conocimiento. La cosmovisión bíblica, la cosmovisión de la educación cristiana, se trata acerca del conocimiento de Dios. Número dos, la Biblia comienza con creación y termina con recreación, y en la mitad tenemos nosotros la historia de la salvación, lo cual significa redención, lo cual significa transformación. La cosmovisión que la educación cristiana sigue se trata acerca de la transformación del alma a la imagen y semejanza de Dios. Y número tres, la cosmovisión se trata de espiritualidad. El apóstol Pablo, en su primera carta, capítulo 2, el versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La cosmovisión de la educación cristiana se trata acerca del conocimiento de Dios. Nosotros interpretamos la ciencia de acuerdo a la Biblia. Nosotros no interpretamos la Biblia de acuerdo a la ciencia. La cosmovisión cristiana, cuando se trata de la educación, consiste en transformación. Y por supuesto, se trata de un aspecto espiritual, porque es la espiritualidad, es la presencia de Dios la que transforma nuestros corazones a su imagen y semejanza. Para que un sistema educativo sea realmente contributivo a la salvación de nuestros niños y jóvenes, requiere compartir la cosmovisión de Dios. Para aportar a la salvación de nuestros hijos, es necesario contemplar la realidad como la contempla Dios. Es necesario ser consciente de la imperfección y el pecado que hay en el mundo y de la gran necesidad que tenemos los seres humanos de salvación.
es necesario ver la esperanza que aguarda a los que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Es necesario ver la gracia extraordinaria que se extiende a todos los hombres y las mujeres que aceptan a Jesús como Salvador personal. La cosmovisión de Dios contigo te ayudará a ser el mejor maestro para tus hijos.